Tras que la dirigencia del distrito minero de Guanuni abandonara la mesa de diálogo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, asegura que no es viable el pedido de abrogar el decreto supremo 4783. Estaba eliminando todos los artículos que tenían que ver con las empresas estatales. Y solo quedaba en el decreto supremo 4783 las transferencias que hacía el Tesoro, que es plata del Tesoro, y las multas de la ASFI para los bonos sociales. Lamentablemente no han accedido a esta explicación. Les hemos establecido que esa solución que ellos dieron fue ya plasmada en una solución con la COP, con la Federación Sindical de Mineros Trabajadores de Bolivia, con los distintos sindicatos de los centros mineros como Huecolquiri, Corocoro, Caracoles, Carachipampa, Comibol, Vinto. Entonces, han estado una gran mayoría de acuerdo a esa solución que originalmente la planteó, bueno, y que no ha firmado. Entonces, nosotros hemos visto ahí una contradicción a la hora de que fueron ellos los que plantean la solución y no son los que firman. Y ahora vienen con una posición totalmente radical de abrogar y abrogar el decreto supremo. Nosotros les hemos manifestado que basta con esta solución de derogación, porque eso ya elimina cualquier posibilidad de afectar o tocar los recursos relacionados a las utilidades.